Estamos todos súper emocionados de trabajar y hacer este concepto, así que nada, este es el primer tema de lo que va a ser una historia, un short film. Este es el primer acto, se llama Dancefreak. Obviamente estamos haciendo cosas visionarias, haciendo un poco cosas futurísticas, una influencia muy cyberpunk también en todo lo que estamos haciendo. I've been very good friends for many years. I think it's been about 15 years. And, you know, we always love their music. They're great friends. So, you know, it's a good relationship. It's a great relationship. Mi nombre es Kevin Rivera, soy productor de este maravilloso video junto con Dani Cordoba. David me llamó y dice, mira, brother, tengo estos insane directors que vienen de, bueno, están en New York, pero son de ingleses, de Londres. Y nada, me gustaría ver cómo, si podemos incorporarnos, poder que ustedes produzcan este video. Este proyecto es algo único, diferente, es un proyecto que va a dar de qué hablar. ¿Por qué? Porque los artistas son buenos, son únicos, algo diferente, los bailes están a otro nivel. Ellos saben la coreografía, la canción me da algo que va a estar bueno. Hola, soy Robert Davis, coreógrafo de Domino Saints. Para este video, Dancefreak. Este proyecto lo estamos trabajando ya desde noviembre y es el proyecto nuevo de Domino Saints para el año 21-22. Es un EP que estamos trabajando. Si tú inviertes tu energía y tu fuerza en un buen concepto, yo creo que comunica mucho más quién eres, qué es lo que quieres decir y qué es lo que se siente en la canción, que nosotros tratamos siempre de que nuestros videos transmitan las emociones que nosotros queríamos demostrar cuando hicimos la canción. Este es un proyecto súper especial para nosotros. Yo toda la vida he querido hacer este tema como medio sci-fi, cyberpunk, y es la primera vez que por fin puedo hacer como el sueño de mi vida. Y te digo, siempre, pues sí, la producción, planificar las cosas, todo eso es tricky, pero más importante que eso y más difícil realmente es tener una idea buena, una idea genuina y algo súper importante, ser original.